En fin, vamos a ver qué se cuece, señores. No sé cómo coño va a boxear un Cuchulain, la verdad. O sea, me interesa boxearle cuando no está transformado, pero es que cuando no está transformado le viene mucho mejor el ataque speed. Intuyo que sea el ataque speed, vaya. Es que no sé. Lo va a jugar Tutankamón, ¿sabes? Yo no lo voy a jugar. Me está costando porque los primeros picks dan puto asco y tal, ¿sabes? Y me estoy quejando porque me están tocando unos matchups terroríficos. Pero... yo qué sé, tío. A ver, si se transforma yo creo que me roba esto. Vale, bueno. ¿Qué ha tirado? A echar de cooldown. Vale, bueno, está bien. Vale, bien, yukamos el uno importante. Avisa cuando va a dar un bufufu. El mes que viene o así, seguramente. Vamos a tirar la shard para eso. Vale, bien. Nos llevamos esto de free. Nos subimos el 2-3 puntitos a la partida anterior. Y nos llevamos esto. Vamos a hacer las midcams. Voy a irme por arriba para que no me mate. Y me piro. Vamos a pillar ya el Equinox. Vamos a pillar esto también. Berserker me viene muy bien. Exe. Vaya full Jotun, joder. Vale, está haciendo eso el tío. No sé si me la puedo jugar mucho, la verdad. Vale, bien. Bits. Oh, mierda. Vale, aquí lo mataré, supongo. No, vale. Never mind. Never fucking mind. Pensaba que le... Pensaba que le caía otro torretazo, tío. En fin. Ni yukeando todo, tío. O sea, le he yukeado absolutamente todo, ¿no? No sé. Bueno, han matado a los minions, evidentemente, pero... En fin. Ya me subió sin querer el puto 2. Qué asco de personaje. Creo que esto... No sé. No sé, no sé. En fin. Es que me da asco jugarlo, me da asco tenerlo en contra, me da asco tenerlo en mi equipo. Me parece una estafa de pick, tío. Esto que lo jueguen los ranked players, tío. A mí que me dejen en paz con eso. Prefiero jugar un Loki, la verdad. Por eso me estoy intentando quitar esa mierda de encima primero, pero... Me da a mí que no. Me da a mí que no me voy a quitar, vamos. Esto está atado, cabrón. Esto lleva un puto ancla. En fin. Bueno, ya pasamos la shard. Esto supongo que será. Bueno, es que no sé qué coño se ha burlado este tío, la verdad. No tengo ni idea, tío. Con lo mal que lo hizo, pero tiene 80 habilidades. Es que ha fallado todo, ¿no? El tío. Pero da igual, me he confiado. Pensaba que le daba otro torretazo. Ay, yo supongo que en algún momento... A ver...
Pensaba que o sea, pensaba que esa era la última cadena ya, tío. Y estaba apuntando para el blue, tío, y cuando me he tirado digo que yo, porque coño no se me está, porque no me estoy Uy, lo cayendo voy a ahí, matar. tío. En fin. Yo uso sardinilla, muchas por los 7, brother, muchas por el Prime. Creo que Daji se va a quedar en el baúl con a Willix, si me da a mí, ¿eh? En duel. Me da a mí que esto no lo voy a tocar, vamos, ni con un palo. A ver qué trae. Midgardia, evidentemente, porque sabe que voy a ataque speed, es más listo de la clase. Esto evidentemente no lo gano. Y él tiene tres habilidades funcionales. Y yo tengo, bueno, un 2. A ver si no me mata. Ah, no puedo. Es que mira contra el tío que voy a perder, brother. O sea, es que haceros una idea, tío. Haceros una puta idea de contra el tío contra el que voy a perder, brother. O sea, si me estaba quejando de la partida anterior contra una Freya que se había pillado bitch, imagínate un Kuchulain, tío. Que se ha pillado también unas bits y tiene una última sin bune. En fin. Es inevitable no quejarme, la verdad. O sea, tengo que llorar en algún momento porque demasiado bien me han salido los Kumbas, los Ganesha y demás. Ponte ataque speed, no, hombre, no. Mejor me pongo crítico. No has pillado ya, Alexe. Lightning, no, hombre, no. A ver con Alexe ahora. Supongo que esto es un Frostbound. Es que no le puedo pegar en ningún momento, tío, por detrás. Pero bueno. A ver cuánto le quito. A ver, ya se va notando un poquillo más el daño. No sé si el pavo tiene bis, la verdad. ¡Ay! Joder, qué mal. A ver si. Vale, bien. Vale, se va notando el exe. Gracias a Dios. Esto no le hace nada a la torre, ¿no? No. Vale, bien, le tiramos la torre. Por favor, dime que está el red. No me jodas, eh. Fuck. Se acaba de hacer. No me he fijado. Se ha pillado un Thorns. Me hace una 15 y se le pone ya bastante vida. Y no sé qué hacerme después. Supongo que un Domi, ¿no? Domi for sure. Y a ver, algo de Lysil. No creo que worke muy bien, la verdad. Ya llevo el Equinox. Creo que sería jugarme la que sea una Toxic. Y evidentemente ahí. A ver. A ver, es buen daño. Yo creo que con la 15 y me lo voy a comer. No le puedo pegar hasta que tenga la ulti. Auxilio cada que juego a Hércules. ¿Cómo? La siguiente serie se llama Estado Crítico. Estado Crítico está en mi cabeza ahora mismo, bicho. En Estado Crítico está en mi cabeza ahora mismo. Vale, bien. A ver si me da SEA.
No me da shit. Vamos a ver si puedo limpiar esta wave tranquilito. Esto espero que no sea un fatal. Y si es un fatal, pierdo automáticamente. Creo que lo mato, ¿no? Qué close. Está muy close de pegarle a la al Fénix. Una putada. La verdad es que lo he hecho muy bien ahí con la ulti porque, o sea, quería que el tío ultease en la cadena, pero la he fallado en la segunda. Y quería caer rápido en la tercera para que no se lo esperara. Pero bueno. Creo que el pavo tenía beach anyways a mi cadena. No estoy seguro si las tiró antes. Así que me podría haber salido igualmente bastante raro una. A ver si me puedo hacer esto rápido. Vale, bien. Yo creo que lo mato ya, ¿no? Puede ser que no. Porque el Midgardian es el mejor ítem del juego, brother. El Midgardian. O sea, una habilidad. ¿Esto no es inmune al Lows? Immunity to el Lows, brother. Y el Midgardian no me quita el Low, tío. O sea, no me cleansea el Low. Pero vamos a ver, Jairez. ¿Pero qué puta mierda estáis haciendo? Con Erlan pasa lo mismo, tío. Que el 3 es inmune al Low si no me lo quita. Es que es de traca que este ítem está en el juego. Si ya se bugueó antes del puto mundial también. Y antes de... O sea, antes de la primera LAN. Literalmente, el Spudio estaba diciendo: ¿por qué cojones no me puedo mover? Y tenía como 8 stacks del Midgardian. Y tuvieron que venir los de Hydra a decir: si compráis Midgardian, os tenemos que meter una multa porque está bugueado, no sé qué, no sé cuánto. Y todo el mundo con 28 a veces. Más puto bugueado el ítem, tío. Me parece increíble, tío. Ya no me puedo mover. Ya no me puedo mover. Ya no me puedo mover. Es increíble, tío. Demasiado close. Demasiado close, tío. No sé si... No sé si le puedo... Creo que no. No. No le puedo tirar esto. Lo de que no te limpia los slows que ya tenías antes para tu inmune slow no tiene nada que ver con esa mecánica. Picha. Si cualquier slow que tengas, si te tiras el 1 de mana, el 1 Riffic, no tienes el slow. El 1 de mana no va a 1 a uno por hora. Pues lo mismo pasa con el 3 de Erlang. Lo mismo debería pasar con esto, pero bueno. Por lo que sea, no. Clinchea todos los putos slows. Menos el Midgardian, que es el mejor ítem del juego. Por lo visto. Es inmune a todas las mecánicas de Hyrule. Pero, o sea, dirán que es una mecánica. Pero que está weón, vamos. Que me la conozco yo, tío. Que antes de una puta... Antes de una LAN, tío, me... Casi me la cascan esta peña, ¿sabes? No puedes comprar Midgardian y de repente hay 28 personas con ADC en medio y... Y en todos lados, ¿sabes? Que me la conozco yo esta, señores. Que me la conozco yo. En fin. Supongo que estará en el fire. Ah, no.
Mira qué daño, papá. Toma la sala de las bichos o algo. O lo último me sirve. Y le da F6, tío. Me parece de coña que haya ganado este puto game con el handicap del carajo que es esto, brother. Es injugable. Si me toca, tío, jugar un físico y el otro pavo se pilla una Midgardian, es imposible ganar, tío. Es imposible ganar. Menudo puto handicap, cabrón. En fin, o sea, la partida era muy fácil de ganar. Simplemente me tenía que hacer la Kinsa y el Domi y automáticamente ya ganaba. Pero esto me ha retrasado el game como 20 minutos. Me parece de coña, tío. Pero bueno, por fin me quito esta mierda de encima. A la segunda, tío. Pensaba que le iba a mandar al cajón, lo juro. Quítame esto de encima, tío.